Hello, mi gente, Víctor Nilo Neon Gurú contigo y estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera en la jornada correspondiente al jueves 26 de octubre del 2023. Y señor, a solo un día de mi cumpleaños, que es el 27 de octubre, así que todos los regalos serán bien recibidos. Decirles que es un grato placer estar en contacto y en conexión con ustedes, directo desde República Dominicana para todo el mundo. A Dios las gracias por un día más y pedirles a ustedes que se suscriban a nuestras cuentas y nuestros canales. Estamos como Víctor Diloné, Ben Diloné, El Gurú Sport y El Dilo.com. Todo eso diseminado entre Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, YouTube y ¿cuál se me queda? Instagram ya lo dije, Twitter, YouTube, hasta en Facebook. Bueno, decirles a ustedes que para nosotros el placer es nuestro. Comenta, comparte, dale like, dale click a la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer cada día y ser mucho mejor. Decir que tengo para ustedes pronósticos. Bueno, el béisbol de Grandes Ligas descansa. La NBA está arrancando en su semana de apertura de temporada regular. Tengo Lidón, tengo fútbol de la NFL de los jueves, tengo hockey sobre hielo, tengo también fútbol balompié y baloncesto del TBS del distrito. Si el Varias logra empatar la serie a 3 victorias por bando y forzar a un séptimo partido, eso estaría planteado y vamos a ver qué pasa. Primero tienen que ganar hoy. Mi favorito en el TBS es el Varias y es la Cenicienta, pero vamos a ver qué va a pasar. Decir que vamos gracias a Ducto Limpio y Ducto Gracias, especialistas en limpieza profunda de los aires acondicionados de tu casa, oficina, negocio, tu habitación, donde quiera que lo necesites. Ducto Limpio es la solución. 809-930-1111. Y también gracias a FJ Puertas y Ventanas, experto en cerrajería, shooter, cristales, espejos, gabinetes, closets, cocina. Todo lo que puedas necesitar a nivel de puertas y ventanas están en el 829-928-5270. Vamos a entrar entonces en materia con los pronósticos y voy a comenzar rápidamente con el fútbol balompié. Me voy rápidamente con el fútbol balompié. Y en el campeonato de Brasil, el Vasco de Gama recibe al Internacional, dos equipos que están peleando ahí en la parte media alta de la tabla. Y me gusta el Internacional, que va ligeramente aventajado, aunque juegue en el estadio Sao Januario del Vasco de Gama. Me gusta el Internacional ganar un 2-1 aproximadamente, ¿verdad? Tengo que el Santos recibe al Coritiba, el Santos jugando en el Vila Belmiro, allá en el Urbano Caldeira en Santos, Brasil, un equipo de mucha tradición. Un Coritiba que probablemente no presente el juego defensivo necesario para ganarle a este equipo del Santos. Y me gusta el Santos para llevarse la victoria en este juego. Tengo también UEFA Europa League. El Aris recibe al Real Betis. Me voy con el Betis. Y el Marseille recibe al Atenas. Me voy con el Marseille. El Molde recibe al Haken. Ahí veo un empate. El Olympiacos recibe al West Ham. Me voy con el West Ham. El Rakov recibe al Sporting, me gusta el Sporting para ganar. Y el Sturm Graz recibe al Atalanta, me quedo con el Atalanta. El Sparta de Praga recibe a los Rangers, me quedo con los ingleses. Y el Vaca recibe al Freiburg, me voy con el Freiburg. El Roma recibe al Slavia de Praga, me quedo con el empate. Y el Leverkusen recibe al Karabakh, me voy con el alemán, con el Leverkusen. El Brighton & Hove recibe al Ajax, me voy con los holandeses. Y el Liverpool recibe al Toulouse, me voy con el Liverpool jugando en casa allá en Anfield. Tengo que el Panathinaikos recibe al Stade Rennais, me voy con los franceses. Lo del Stade Rennais, bueno, porque mucha gente dirá, pero yo no sé cuáles son los franceses. El Sheriff Tiraspol recibe al Servette, me voy con el Sheriff. Aunque los dos han estado mal en sus dos primeros partidos. Y el Unión Saint-Gilloise recibe al LASK, me voy con el Unión Saint-Gilloise. En Colombia, el Deportivo Pasto recibe al Independiente de Medellín, me voy con el Independiente. Once Caldas recibe al América de Cali,
Me gusta este América de Cali. El Atlético Nacional recibe a la Alianza Petrolera. Ahí veo un empate. Mientras que en la Liga Premier de Sudáfrica, el Super Sport United recibe al Royal AM. Me voy con el Super Sport United. Paso entonces ahora al béisbol de la República Dominicana, Olidón, la jornada para el 26 de octubre. Tengo que los Gigantes visitan a los Leones del Escogido, mientras que las Estrellas visitan a las Águilas y los Tigres del Licey visitan a los Toros. ¿Quiénes me gustan ahí? Me gustan los Gigantes, las Águilas y los Tigres del Licey para ganar esos partidos. Rápidamente paso al hockey sobre hielo. En el hockey sobre hielo tengo jornada a partir de las 7 de la noche para el jueves 26 de octubre. Tengo que Colorado Avalanche visita Pittsburgh Penguins. Tengo a Colorado dando 14 de Gabela, 6 goles y medio. Favorito Colorado a juego y a menos goles. A las 7, San José Sharks visita Tampa Bay Lightning. Tengo al equipo de Tampa dando 29 y medio de Gabela a 6 goles y medio. Favorito Tampa Bay a juego y a más goles. 7 de la noche, Anaheim Ducks. Los Patos visitan a Boston Bruins. Boston Bruins dando 30 de Gabela a 5 goles y medio. Favorito los Bruins a juego y a más. 7 de la noche, Seattle Kraken visita Carolina Hurricanes. Tengo a los Huracanes dando 20 de Gabela, 6 goles y medio. Favorito el equipo de los Huracanes a juego y a más goles. 7 de la noche, Winnipeg Jets visita Detroit Red Wings. Tengo a Detroit dando 10 de Gabela, 6 goles y medio. Favorito Detroit Red Wings a juego. Aunque aquí me manda la recomendación a más, me voy a juego y a menos. Ese margen que hay es como muy. Está como muy, ¿cómo dice amigo mío? Muy extraño. 7 de la noche, Columbus Blue Jackets visita Montreal Canadiens. Tengo a Montreal dando 12 de Gabela, 6 goles y medio. Favorito, Montreal Canadiens a juego y a menos goles. 7 y 30 de la noche, Ottawa Senators visita New York Islanders. Tengo a los Islanders dando 13 de Gabela, 6 goles y medio. Favorito, el equipo de los Islanders a juego y a más goles. 7 y 30 de la noche, Minnesota Wild. Visita a Philadelphia Flyer. Tengo a Philadelphia dando 10 de Gabela a 6 goles y medio. Favorito Philadelphia juego y a menos. 8 de la noche, Toronto visita a Dallas. Tengo a Dallas dando 12 de Gabela a 6 goles y medio. Favorito el equipo de Dallas Stars en la NHL que estamos, ¿verdad? Para que no te vayas a confundir. Dallas Stars a juego y a menos. A las 9 de la noche, San Luis Blues visita Calgary Flame. Tengo a Calgary dando 17 de Gabela, 6 goles y medio. Favorito el equipo de Calgary a juego y a más goles. Y finalmente a las 9 de la noche, New York Rangers visita Edmonton Oilers. Tengo a los Rangers dando 12 de Gabela a 6 goles y medio. Favorito el equipo de los Rangers a juego y a menos goles. Paso entonces al fútbol de la NFL, partido del jueves por la noche, un solo partido, 8 y 15 de la noche. El equipo de Tampa Bay Buccaneers visita a Buffalo, pasea gente perdón, de hockey sobre hielo a NFL. Buffalo Bills, los Buffalo que están dando 8 y medio de Gabela a 42.5 tantos. Aquí la línea me recomienda. Tengo a Buffalo con 4 victorias, 3 derrotas. En su casa están invictos 3 y 0. Se enfrenta a un Tampa Bay Buccaneers que tiene 3 victorias, 3 y 3. Está jugando para 500 y tiene 2 victorias y 0 derrotas en la ruta. Uno busca mantenerse invicto en casa y otro mantenerse invicto en la ruta. ¿Cuál ganará? Bueno, decir que Buffalo es el favorito en este partido. Tiene, según la recomendación de la línea, es que me vaya con Buffalo a juego y a menos punto, a menos de 42.5. El detalle es que está muy cerca, está coqueteando un poco el porcentaje de victoria con esa línea de más. Entonces, en lo personal, vámonos acorde a lo que nos recomiendan la gente de los ojos verdes y azules, que dicen que juegue Búfalo a juego y a menos puntos. Me voy entonces ahora con el TBS, el calendario del torneo de baloncesto del distrito. El sexto partido es en la jornada del miércoles 25. De ganar, porque al momento en que estamos haciendo
este video para ustedes. No ha transcurrido todavía ese partido. Así que hay que ver, hay que esperar. Si el Varias gana, tendremos entonces el viernes, el día de mi cumpleaños, el séptimo y decisivo partido. Si gana el Mauricio, pues celebrarán los mauricianos desde la jornada actual. Tengo entonces en la NBA para el jueves 26 dos partidos. A las 7 y 30 de la noche, Philadelphia 76ers, sí, el equipo que le dijo a James Harden que se quede en su casa, pues visita Milwaukee Bucks. Milwaukee está dando 6 de gabela, 225.5 canastas. Yo creo que aquí Milwaukee va a arrollar, viene con todo. Un Joel Embiid que no va a tener mucha motivación, no tiene ese compañero de Harden, está como así. Esta va a ser una temporada de mucha frustración aparentemente para Filadelfia si no logran resolver la situación interna que tienen en la actualidad. Y para este partido tengo a Milwaukee Bucks favorito a juego y a más puntos. A las 10 de la noche, Phoenix visita a Los Ángeles Lakers. Tengo a los Lakers dando 1.5 de gabela a 230 puntos. Favorito Phoenix a juego y a más puntos. Los Lakers tienen rivales difíciles, señores. Y esta es una temporada donde si los Lakers no logran contar con la salud de ciertos jugadores a plenitud, pues se les va a complicar hasta el clasificar. Miren que se lo estoy diciendo ahora temprano, porque después no quiero lloriqueo. Dije que en entonces el béisbol de las grandes ligas está de descanso. Ya prácticamente. Bueno, este es el descanso más corto que todo que en los últimos años. Porque llegamos a ver en una ocasión, a veces hasta una semana de receso entre el final de la serie de campeonato y la serie mundial. Así es que me gusta que no hayan tantos días de decir rezagados. Entonces, 2 días está bueno, pa, y ya el tercer, ya terminó el asunto el día 24 y ya tú en 2 días resuelves. Los equipos viajan a donde tengan que ir, se preparan los estadios y arrancamos y play ball. Así las cosas, señores. Bueno, con eso entonces completamos ya los pronósticos correspondientes a la jornada del jueves 26. Ya lo saben, soy Víctor Dillon, el gurú. Para mí un grato placer estar en contacto y en conexión con ustedes. Suscríbanse a mis cuentas, comenten, compartan, denle like, denle click a la campanita de notificaciones para que cada vez que colguemos un video puedas disfrutar del mismo. Para nosotros será un grato placer que nos ayudes, que contribuyas a que podamos ir creciendo y ser cada día mucho más. Bueno, vamos a ver si podemos llegar a los 100 mil en la cuenta de un servidor, en la cuenta que tiene mi nombre, así mismo, Víctor Dilone. Será para mí un orgullo y será de mucho agradecimiento. No, y también voy a exhibir mi botón cuando me lo den, así que cuento contigo. Un abrazo, adiós, bye bye.